Muy buenas noches, aficionados al básquetbol. Mi nombre es Alejandro Cárdenas y los saludo con muchísimo gusto desde el Auditorio General José María Arteaga en la ciudad de Querétaro. Estamos listos para llevar a todos ustedes el primer partido de la serie de la final Zona Sur en la temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Un agradecimiento a toda la gente que nos está siguiendo tanto en Jalisco como acá en Querétaro y por supuesto en cualquier lugar hasta donde llegue esta señal. También agradezco por supuesto a todo el equipo humano que hace posible esta transmisión y le doy la bienvenida a mi compañero en el micrófono, a nuestro coach Marcos Arellano. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. Alejandro, muy buenas noches. Regresa una vez más la final de conferencia a casa, esta vez con las Libertadoras, esperando que sea un duelo pues igual de reñido como fue contra León. Muy pocos esperábamos que fuera tan parejo como lo fue contra las Abejas, que se tuvo que definir en el quinto juego de esta serie, donde las Libertadoras finalmente consiguen este boleto a esta gran final de la Zona Sur ante un rival que también viene con muy buena marcha, viene de eliminar a las Panteras de Aguascalientes con récord de 3-1 en esa serie. Y bueno, va a ser un duelo muy muy parejo. Me parece que los dos equipos tienen con qué llevarse el título de esta zona. Son dos equipos que mostraron regularidad, que pelearon palmo a palmo durante la temporada y que bueno, hoy nuevamente se vuelven a ver las caras ahora aquí en estos dos primeros partidos de esta serie, que si Libertadoras puede sacar provecho, podría sacar réditos y buscar el título de conferencia, que es evidentemente el objetivo de ambos equipos. Vamos a ver qué sucede sobre la duela. Hay que recordar que la serie del norte comenzó ayer con un partidazo que terminó en la prórroga y que pues esta serie tampoco me parece que va a quedar a deber, Marcos. Son dos equipos que se conocen obviamente y que durante la temporada regular dieron buenos partidos. Creo que las series en realidad fueron parejas y que hoy vamos a ver qué papel juega el Auditorio Arteaga, que fue tan importante para que Libertadoras pudiera sacar aquel quinto partido frente a las Abejas. No, la afición queretana tiene que hacer su papel desde el primer segundo de que empiece a botar el balón. Es una afición que ya sabemos que responde. Es un lunes, un día muy atípico para el deporte en Querétaro, y aún así la gente está haciendo una gran entrada aquí en el Auditorio Arteaga. Sin duda, creo que es una de las mejores aficiones, ya se ha dicho muchas veces. Y bueno, si eso puede ser o puede ser un factor clave para que Libertadoras salga inspiradas esta noche, puede ayudar o puede ser de mucha ayuda para ellas en su serie inicial frente al equipo de Astros. Y comentarte, Alejandro, ya vemos de nuevo a Erika La Cucha Gómez en el roster. Ella había estado fuera por una enfermedad y nuevamente ya vuelve a ser elegible para esta serie de playoffs. Extrañábamos ya a una jugadora de experiencia. Veremos si dentro de la rotación que ha manejado el coach Sandro Orlando puede entrar Erika La Cucha, porque ya había tenido alineación ya continua con Irlanda Castañeda en la titularidad, pero bueno, podría ser de buena ayuda algunos minutos que descanse en alguno de sus postes. Pues ya está de regreso La Cucha Gómez, como bien lo menciona Marcos, y en estos momentos está llevando a cabo la presentación del equipo visitante sobre la duela del Auditorio Arteaga. El equipo de Astros hoy vestirá su uniforme negro, mientras que las Libertadoras jugarán de blanco. La entrada bastante buena en el Auditorio Arteaga. La del pasado viernes, Marcos, un lleno hasta las lámparas. Hoy va un poco más lento al parecer, pero sin duda la expectativa en la gente está. Al llegar al auditorio hace rato, y eso que bueno, llegamos con bastante tiempo de antelación, había mucha gente formada afuera para poder ingresar. Así que yo creo que esta entrada va a ir mejorando conforme pasen los minutos. Sí, así es, la afición se va a hacer presente. Y bueno, es un duelo que
que como lo comentábamos, dos equipos muy fuertes, dos equipos que dominaron prácticamente la zona sur. Hoy Libertadoras pareciera ser la favorita por la posición en la que llegan en la tabla como líderes de la zona sur. Obviamente por la ventaja de la localía, que si se llegaran a ir a un quinto juego, el quinto juego se tendría que definir aquí en el Arteaga. Entonces de ahí parte el que Libertadoras sea el equipo favorito, pero evidentemente ante un equipo como Astros nada está escrito. Son dos equipos que se van a entregar en la duela. Ya vamos a analizar poco a poco los rosters, pero sí, son equipos que tienen una muy buena rotación, buena profundidad de banca. Libertadores lo mejoró, las Libertadores lo mejoraron ya al final de la temporada con adhesiones importantes en el roster. Y bueno, también el equipo visitante también ya tenía jugadoras que venían de la banca a aportar buenos minutos. Veremos qué tal funcionan ambos rosters. Uno de un lado Sandro Orlando y del otro lado Jonathan Villegas, que también ya conoce muy bien esta duela. Por supuesto, mucho tiempo como entrenador asistente en Querétaro, en el equipo varonil, Jonathan Villegas. Y hoy con esa responsabilidad de Astros de Jalisco, también por ahí con algún papel recientemente en tema de selecciones nacionales. Un entrenador muy capaz, muy joven y que está labrando una carrera muy interesante. Ahí se están presentando las jugadoras de Libertadoras. Irlanda Castañeda, que siempre la mandan saludos a través de la transmisión, que pueden seguir en redes sociales de la LNVP y también de Libertadoras de Querétaro. Es una de las jugadoras que más apoyo recibe a través de redes sociales. Ahí está también saliendo Gaby Saad, una de las jugadoras que acaba de llegar precisamente a reforzar al conjunto queretano. Viene de ser campeona en Líbano y bueno, viene con buen ritmo de juego. Tuvo unos minutos en la serie anterior, se le ven muy buenas cosas. Poco a poco van saliendo las demás jugadoras. Esli Rodríguez, también con el número 4. También se viene Erika Gómez, la que comentábamos, el regreso de Erika Gómez, la experimentada. La Cucha, que bueno, en este tipo de partidos una jugadora con tanta trayectoria también, no solamente en la duela, sino en el tema anímico, puede ser de un buen factor a favor. Por supuesto, y teniendo en cuenta la posición en la que se desempeña, como lo decías, en su momento compartiendo esos minutos con Irlanda Castañeda, hoy ya en esa posición también se tiene a Diana Armas, así que viene a apuntalar una posición que es muy importante en Libertadoras, sobre todo por el estilo de juego y por el estilo de la propia liga, que suelen ser posiciones de muchas faltas, de mucho contacto. Entonces es importante tener hasta tres jugadoras de buen nivel para poder hacer frente a lo que te presente el rival. Sí, precisamente la llegada de Kai James en el poste, una jugadora dominante, Diana Armas obviamente en la rotación. También llegó Gaby Satt, que como lo comentábamos, y Stephanie Chávez, que no hemos tenido todavía la oportunidad de ver debutar, pero son las cuatro jugadoras que llegaron prácticamente para los playoffs y que se les ha visto muy buenas cosas. Y ahí están presentando a Brianna Jackson, la jugadora estrella de este equipo. Hay opiniones divididas, para unas es Lyndra Littles, para otras es Robin Parts y para otros más Brianna Jackson. La MVP es Lyndra Littles, pero por supuesto que son jugadoras que son pieza clave en el esquema del equipo de Libertadoras. Y si te parece, vamos a escuchar el himno nacional.
Bien, estamos de regreso ya a pocos minutos para que arranque este partido. La emoción es palpable en el ambiente. Y me imagino que ya todos, tanto en este inmueble como en sus respectivos hogares, en su oficina, en donde sea que nos está viendo, estará ya esperando que se ponga en marcha el partido. Últimos movimientos para acondicionar el cuerpo previo al arranque del compromiso. Sandro Orlando acude a saludar a la tripleta arbitral. Cerca ahí de la media cancha, el entrenador italiano. También saluda de mano a todas sus jugadoras al momento que realizan sus ejercicios. En el caso de Jonathan Villegas, pues está en su banca platicando con sus auxiliares. Está seguramente intercambiando las últimas impresiones tanto con Alejandro Gómez como con Christopher Gutiérrez, sus dos asistentes. Y hablamos del roster de Libertadoras, pero del otro lado también hay jugadoras a seguir. Una de ellas, Claudia Ramos, que me parece una jugadora extraordinaria en ambos costados de la cancha. Una jugadora que jugó colegial en Estados Unidos, que tiene grandes cualidades y que ha sido fue una pesadilla en la serie frente a Libertadores en temporada regular. Sabe defender bien, tiene buen tiro de media y larga distancia y sabe penetrar. Entonces, una jugadora muy completa y que hay que tener en mente. Y otra de ellas, Yulana Gladkova, que también es una jugadora muy, muy técnica, tiene buen disparo de larga distancia y también ha sido una jugadora que ha sido factor para el equipo de Astros de Jalisco para poder llegar a esta instancia. Me quedé callado un poco para que escuche usted el ambiente en el Auditorio de Arteaga. Ya a nada de comenzar este partido. Últimas indicaciones, últimos mensajes de aliento. También en la mesa de los árbitros, los silbantes están saludando a todos aquellos encargados de llevar el cronómetro, de llevar el conteo de faltas, el conteo de las diversas estadísticas. Por supuesto, el comisionado de la Liga Nacional. Y todos haciendo su trabajo para que todo esto salga muy bien. Y tenemos las alineaciones del partido, Alejandro, por parte de Libertadoras de Querétaro. En el como base armadora, con el número 88, Brianna Jackson. Como alas, el número 1, Lindra Littles. Con el 24, Robin Parks. Como delantera del poder, con el número 10, Irlanda Castañeda. Y como centro, con el número 20, Kai James. Esas son las 5 que manda el coach Sandro Orlando. Repite alineación para buscar ganar en casa. Y por parte de la visita, también ya está el quinteto que manda Jonathan Villegas, con el número 3, Nadia Fingal, con el 7, Paulina Rodríguez, con el 10, la que ya decíamos, Claudia Ramos, con el número 13, Miriam Lara, y con el 23, Arika Carter. Son las 5 que manda Jonathan Villegas. Los equipos están listos en la duela. El tip-off es presentado por Caja Inmaculada, la primera caja autorizada de México. Que se escuche.
alguna indicación de último momento de Jonathan Villegas con Arica Carter. Pues Arica Carter no va a empezar. O sea, que un cambio antes de empezar, Marquitos, mira. Ok, a ver. Es la Cova la que va a iniciar. Julia Blacova en lugar de Arica Carter para arrancar este partido. La bola está en el aire y a darle. Ha comenzado la final de la zona sur en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. La primera ofensiva es para el equipo visitante. Gladkova pasando el balón por detrás. Luego encuentra ahí una válvula de escape. Y de inmediato se da la primera bola de dos cuando Miriam Lara buscaba hacer daño. Pero muy atenta estuvo Brianna Jackson para ir a estorbar. Ahora sí se da el cambio y está ingresando Arica Carter por Julia Gladkova. Robin Parks, Lindra Littles, el jumper, falla, el rebote para Fingal, y allá va Carter. Ramos va por tres, falla, rebote para Lindra Littles. James, falla, la número 20 de Querétaro. Seguimos sin puntos después de un minuto de juego. El intento de triple de Arica Carter falla. Y el rebote le queda a las Libertadoras. Parecía que nadie lo quería tomar. Robin Parks. Irlanda Castañeda. Y así cae la primera canasta del partido. Una jugada vistosa y dramática, pero ahí están los primeros puntos para las Libertadoras. Arica Carter ahora. El disparo de larga distancia por parte de Fingal y ahí está respondiendo el equipo visitante que se pone arriba en el marcador 3-2. Cuando nos quedan 8 minutos y 10 segundos en el reloj del primer cuarto. Lindra Littles al choque, recibe la falta. Y se la van a marcar a Fingal. Oye, qué bonita jugada de pizarrón y se dieron Libertadoras. Mandan al poste alto a Kai James y le corta por la puerta trasera. Irlanda Castañeda le hace llegar el balón y con esa reversa hace una canasta muy, muy vistosa para Libertadoras. Ahora estará Lindra Littles desde la línea. Vamos a ver si lo empata. Y este será un tiro libre patrocinado por HEB, una nueva experiencia de compra en Querétaro. Paulina Rodríguez. Ramos. Lara. Carter. Fingal. Ahí están dos puntos más para los Astros por conducto de Miriam Lara. Un punto abajo, mueve Querétaro. Robin Parks, dos puntos para Querétaro. Prácticamente la misma jugada, poste alto de Kai James y el corte exacto de Parks en la puerta trasera para hacer la canasta. Qué buena visión de juego tiene esta poste Kai James. No le había visto este tipo de jugadas, pero están aprovechándola muy bien, sacándola de la zona. Al salir ella de la pintura, se lleva a la poste que debe estar marcando esa zona y libera completamente para que entre Robin Parks. Carter. El jumper de Fingal falla. El rebote es para Lara. Lara para Rodríguez. Se trompica Rodríguez, pero logra descargar en Ramos. Lara recupera Querétaro.
Lindralera, alza entre dos. Dos puntos para Querétaro. Tres puntos abajo mueven los Astros de Jalisco. Nueve para el tiro. Le están marcando los 5 segundos de posesión. No supo qué hacer con el balón Lara y Miriam Lara, porque ha defendido muy bien Kai James. Cuando recibe el balón no le deja dar la vuelta, y además todas las líneas de pase estuvieron bien, bien cubiertas por el equipo de Libertadoras. Brianna Jackson con velocidad hacia el aro. Dos puntos para Libertadoras. 5 puntos abajo, mueve Astros. Carter, Fingal, Rodríguez, es Ramos. Rodríguez ahora sí, Lara. Sobre la chicharra, 2 puntos para Astros. Qué canastón de Miriam Lara. Kai James, 2 puntos para Querétaro. 12-7 el marcador, 5 minutos y medio es lo que le queda al primer cuarto. Falla Lara, el rebote es para Kai James. Jackson con balón largo para Lindra Littles. Kai James. En la esquina, Parks va por 3. Tiene 3. Y ya hay ahí pleito entre Arika Carter y Claudia Ramos porque se perdió la marca, Marcos. Se quedaron viendo las caras las dos, como diciendo quién está con Robin Parks. Y por ahí me parece que Ramos es la que tenía que tener esa asignación. Carter. Ramos. Fingal busca 3. Falla. El rebote es para Irlanda Castañeda. Balón largo para Robin Parks ante Arika Carter. Irlanda Castañeda. Lindra Littles. El jumper. Allá el rebote es para Carter. Vaya Astros, y acá viene Brianna Jackson. Robin Parks cede para Lindra Littles, debajo del aro, falla, se hace del rebote, vuelve a disparar y vuelve a fallar, y luego el balón es para Astros. Cambios por parte de ambos equipos, pero también se estará dando el tiempo de televisión, así que los entrenadores tendrán la oportunidad de platicar con sus pupilas. Hay tiempo pedido por el equipo rival. Tiempo de Electrolit. Hidratación total. Vaya partido, buen inicio para el equipo de Libertadoras. 8 puntos de ventaja hasta el momento. Faltando 4 minutos por jugar en este primer cuarto. Un equipo de Libertadoras que ha estado bien asertivas en ambos costados de la cancha. Le ha costado mucho trabajo al equipo de Jalisco poder defender esos pases que ya decíamos de Kai James, cuando cortan a la espalda a las jugadoras, ha podido hacer llegar el balón correctamente. Y bueno, mientras siga esa confusión en la defensiva del equipo de Astros, Libertadoras tendrá que seguir con ese juego de pases, ese juego de pantallas que le ha dado el camino, el acceso hacia la canasta. Veremos qué ajustes puede hacer Jonathan Villegas. El partido es muy joven, pero hasta ahora Libertadoras se ha visto un poco mejor en estos primeros 6 minutos. Molten for the Real Game, balón oficial de la Liga Cisnova LNBP Femenil. El punto es estar cada vez más cerca. Punto CHG, infraestructura en movimiento. Cuando el deporte es tu pasión femenil, la emoción te envuelve en la duela y en la cesta. Por eso eres embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud.
Mueve la bola Astros de Jalisco, que lo pierde por 8. La jugada individual de Erika Carter y esa bola caprichosa no quiso entrar. Robin Parks con la finta, va hacia el aro, 2 puntos para Querétaro. Rodríguez para Gladkova. Y ahí está la anotación de Astros. Responde Querétaro. Robin Parks. Irlanda Castañeda. Parks. Castañeda. Lindra Littles. Recibe la falta. Será la primera de Joy Adams con el número 24. Justo cuando quedan 3 minutos en el primer cuarto. Pero veo muy relajadas a Libertadoras. El partido contra León empezó el equipo a desesperarse muy rápido en el juego. No le salían las cosas y ahorita las veo con mucha más tranquilidad. Evidentemente el marcador ayuda, ¿no? Para que estén jugando de manera un poco más relajada. Pero sí, deben de mantener la calma, sobre todo en el inicio de los partidos, que es donde se les complicaba, al menos en los partidos de local, al equipo dirigido por Sandro Orlando. Sí, es que Abejas era un equipo que jugaba con una intensidad fenomenal, Marcos. Arrancaba los partidos siempre con todo y normalmente se ponía arriba en el marcador y eso hacía que pues, el partido estuviera cuesta arriba desde el arranque. Ahora estamos viendo un juego no tan intenso y esto le ha beneficiado a las Libertadoras por el momento. Gladkova con la jugada vistosa, pasando el balón por detrás del cuerpo y después falla a la hora de definir. Luego un pase largo para Lindra Littles. Falla Lindra, pero ella misma se hace del rebote. Le manotean el balón, va a ser posesión para Querétaro. Qué buena defensa de Rodríguez, Paulina Rodríguez, a pesar de que con el físico pareciera muy, muy delgadita para poder competir contra Littles, fue, le manoteó el balón y evitó una, lo que podía ser una canasta fácil para Littles. Excelente defensiva de Rodríguez. Lindra Littles. 5 para el tiro. Se da la vuelta James. ¡Ah, qué canasta de Kai James! Lanzando un Ave María. Y tuvo respuesta desde las alturas. 11 puntos abajo, mueve el balón Astros. Hasta ella se sorprendió de la canasta. Adams pierde el balón y acá viene Querétaro. Lindra Littles se frena. Diana Armas. 2 puntos para Querétaro. Y es que hasta en eso ha tenido mala suerte Astros. Esas canastas que pueden entrar, no entrar, no le han caído a Astros y a Libertadoras han entrado. Ahí se dice que el balón está inflado en Querétaro. Por eso está favoreciendo a las Libertadoras. Este tiempo pedido del equipo rival es tiempo de Ice Stones. Que no se te hagan agua los hielos. Con Ice Stones mantén por más tiempo la frescura de tus bebidas. Y sí, hasta para eso hay que tener suerte. La verdad que muchas veces el balón coquetea con el aro y acaba siendo caprichoso. Esta vez las queretanas están saliendo beneficiadas de esos disparos que a lo mejor no llevan tanta dirección de canasta, pero se compone en el camino. Y bueno, ahora Libertadoras teniendo una ventaja mucho más cómoda de 13 puntos. Es tiempo de que Astros empiece a reaccionar porque el partido, como dice, se le puede ir cuesta arriba. Y el momento anímico podría tenerlo el equipo local, que yo no les he visto hasta el momento debilidades en ninguna de las zonas de la duela. Veremos si Jonathan Villegas hace un ajuste. Me parece que tienen que insistir más en la pintura. Les ha costado trabajo la penetración, buscar el contacto, quizá para ir a la línea de los libres o buscar algo más. ...13 puntos abajo, mueve el balón Astros.
Busca tres. Se queda corta Adams. Balón largo para Lyndra Littles. Jackson se mete a la pintura. Falla. Se quejaba de un contacto en la cabeza. Luego el intento de triple por parte de Adams, que falla de nueva cuenta la 24 de Astros. Robin Parks ganándole la posición a Arika Carter y después facturando una canasta ya totalmente sola. 24-9 el marcador, menos de un minuto para que termine el primer parcial. Falta de Robin Parks. Eso es a lo que me refería. Tienen que ser muy agresivas, tratar de buscar el contacto físico, porque de otra manera se le está complicando mucho al equipo de Astros de Jalisco generar esos puntos que puedan recortar la desventaja tan grande que tienen hasta el momento. Y Julia Glakova se animó a penetrar y tendrá dos tiros desde la línea. Encesta el primero, así que rompe la barrera de los 10 puntos. O mejor dicho, le alcanza el equipo de los Astros. Vamos a ver si la rompe ahora Glakova. Cambio de Astros. Regresa Paulina Rodríguez. Se va Arika Carter. Por cierto, por Querétaro entró Gaby Sad. Se fue a descansar Brianna Jackson. Y mandan la presión, cancha completa. Y funciona porque termina pisando fuera Lyndra Littles. Y el balón es para Astros, que aquí tendrá la oportunidad de acortar un poco más las distancias. Falta de Kai James. Sandro Orlando enojado porque no quería que Kai James diera esa falta. Se va a descansar la 20 de Querétaro para que ingrese Irlanda Castañeda. Por parte de Astros se va Fingal y entra Carter. 15 segundos para que termine el primer cuarto. Recupera Robin Parks hacia el aro. ¡Ah, qué bloqueo por parte de Adams! Pero llega bien a la cita Diana Armas para conseguir la canasta. 26-11 el marcador. Glakova entre dos. Saca un disparo muy, muy forzado. Pero la bola seguirá siendo de Astros. El disparo de Glakova. Falla la 32 de los Astros, y de esta manera el marcador queda 26-11 al término de los primeros 10 minutos de juego. Vamos a una pausa y volvemos con más al Auditorio Arteaga.
El segundo cuarto de este partido es presentado por YouPick, la única casa de apuestas que te regresa el 20% de tus pérdidas cada semana. Mueve el balón, Astros. Logran rescatar la jugada. Carter va por tres. Falla, el rebote lo tiene Fingal. Fingal hacia afuera con Ramos. Ramos da. No fue falta, se llevó un contacto Littles en medio de la jugada, no marcaron nada los árbitros y esperaron a que acabara la posesión para parar el partido. Parece que le pegan en el rostro a Lyndra Littles, pero los árbitros no marcaron nada. Y ahí va a venir la presión de Astros de Jalisco otra vez en cancha completa. ¡Qué buena defensiva de Gaby Sass! Aprovecha el momento en el que levanta el drible y ahí es donde mete las manos Gaby Sass para recuperar el balón. Y acá viene Astros, Gladkova recibe el pase largo y recibe la falta, pero no logra hacer la canasta. Vamos a ver a quién se la marcan. Es a Irlanda y es la segunda para Castañeda. Gladkova. Este será un tiro libre patrocinado por Tequila Híjole, el tequila más premiado de México. Se va a descansar Gaby Sass, regresa Lyndra Littles. Ese puntos arriba, mueve la pelota Querétaro. Rihanna Jackson descarga en Lyndra Littles el jumper, 2 puntos para Querétaro. ...28-13 el marcador, 8 minutos lo que le queda al segundo cuarto. Qué paciencia tuvo Libertadoras para encontrar a Lyndra Littles sola en la esquina, pero tuvieron que trabajarla, esperar a que se abriera el hueco y ahí con el pase correcto llegó la canasta. Falló Astros y la tabla es para Robin Parks. Kai James, será balón para Querétaro. Y sigue los reclamos entre Claudia Ramos y Erika Carter. También por lo que ocurrió en esta jugada ahora
se acusan mutuamente de haber perdido la marcación. Entró Tejada por parte de Libertadora, se fue a descansar Robin Parks. También hay cambio de Jalisco, se fue Adams, regresó Lara. Kai James con Jackson. Se le acaba el tiempo al Indre Littles, saca el disparo. El balón es para Astros. Pareció una violación de Brianna Jackson, botó de más y los árbitros no la marcaron. No sé si hubo un manotazo, no alcanzo a percibir. Balón para Tejada. Ahora es Brianna Jackson la que tiene la pelota. Ah, qué buen movimiento para sacarse de encima Ramos y después cede para Armas y consigue los dos puntos Querétaro. Qué jugada de Brianna Jackson. Excelente el drible con la mano derecha. Va y finta que va a hacer la colada y saca un pase de fantasía para la canasta fácil de Libertadoras. Fingal fue a meterse entre dos jugadoras de Libertadoras. No consiguió la falta, no consiguió la canasta. Y aquí está Gladkova, le quedan tres para disparar. Allá va la 32, falla. El rebote es para Kai James. Con algunas complicaciones porque alcanzó a llegar a pelear esa tabla Fingal. Falta de Gladkova sobre Brianna Jackson. Y claro que se va a enojar Brianna Jackson, porque ese golpe fue demasiado duro de Gladkova, ¿eh? Me parece que le dejó el recuerdito después de la jugada que les acaba de hacer la anterior. Y ahí tenemos, continúa el diálogo de Jonathan Villegas con los árbitros. Y bueno, aunque es viejo conocido, ya en esta ocasión le toca estar del otro lado y la gente empieza a presionarle también. Falla Kai James, el rebote es para Arika Carter. Gladkova. Falta de Tejada. Conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales. Falla Gladkova, se queda con ese rebote el Indre Littles. Cargándose hacia la izquierda. Entre tres, saca la falta. Indre Littles se llevó a toda la que se le puso enfrente y hasta pudo sacar ese intento. Tendrá que ir a la línea de los libres, pero muy, muy intensa, muy fuerte, tratando de buscar eso, el contacto, generar con agresividad este tipo de jugadas, situaciones que le favorecen al equipo de Libertadoras. Este tiempo fuera es de YouPick, la única casa de apuestas que te regresa el 20% de tus pérdidas cada semana. Me parece que le falta chispa al equipo de Astros de Jalisco. Hemos visto muy poco del potencial que tiene Astros de Jalisco en este partido. Me parece que no les ha caído el 20 de que ya se está jugando la final de conferencia. Y deberían de apretar un poquito más. Creo que se están quedando cortas. No sé si sea el tema de la actitud, el tema de... Hay diferentes factores, ¿no? Pero hoy se está quedando muy corto de lo que había exhibido realmente el equipo de Astros en la serie anterior, por ejemplo, frente a Panteras de Aguascalientes. Anota muchos puntos en tu vida y cuida tu salud haciendo deporte. Haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Tendremos en la línea a Indre Littles. Tiro libre patrocinado por Renault Querétaro. Libertadores y Renault te regalan un auto en el tiro a la canasta.
19 puntos de ventaja para Querétaro. Lascova, le sacan el balón. Jackson, da para Tejada. Tejada, le cede armas, armas, foul y cuenta. Todo le está saliendo a Libertadoras, todo les está saliendo. Primero la buena defensiva en el costado defensivo y después esta buena jugada entre Tejada y Armas que acaba con foul y cuenta. Buen pase de Tejada que parecía que ella podía ir al aro, encuentra las manos de Armas y esta sin miedo a recibir el contacto logra una canasta muy, muy buena para Libertadoras y tendrá que ir a la línea. Defense. 21 puntos abajo, mueve el balón Astros. Fingal falla el intento de triple. Indra Littles con el balón. Tejada. Dos puntos para la duranguense. Y nadie se dio cuenta que Tejada estaba sola en la pintura. Nadie lo notó. Muy desconcertada la defensiva de Astros. Adams. Falla una vez más Astros. Balón para Jackson. 13 puntos nada más para Astros después de más de cuarto y medio. Muy baja esa cifra, muy, muy baja. Tejada, pierde ahí el balón ante la presión, el equipo de Querétaro, buena defensa por parte de Astros. Rodríguez no se animó al triple, va con la finta y dispara de más cerca, pero falla la número 7 de Astros. Balón para Brianna Jackson. Antes de ese bloqueo por parte de Fingal, había falta cometida por Adams. Y tenemos el tiempo de televisión. Cuando pienses en dulce, piensa en el rey del dulce. Y sí, hay que modificar. La verdad es que Jonathan Villegas no ha sabido responder. Sus jugadoras no han entendido el mensaje de que esta serie es la serie por la final de la conferencia. Se están jugando pues la temporada. Evidentemente es el primer juego, ¿no? Pero la forma en que comienzas un partido, la forma en que comienzas una serie normalmente es un factor muy grande a lo largo de los siguientes partidos. Entonces, con esta actitud que está mostrando el equipo visitante, va a ser muy complicado que en los siguientes dos cuartos que quedan y lo que queda de este cuarto puedan remontar un marcador de 36-13. Un saludo para nuestro colega Daniel González Peña que nos está viendo en su casa. Un saludazo, mi Dani. Incluso como que noto un poco de desánimo, ¿no? Muy rápido en el partido de Astros de Jalisco. No sé si lo notas, Alex, pero se ve un poco el desánimo en los rostros de las jugadoras. Como que no les está saliendo nada esta noche. Y es que han cambiado la estrategia. Empezaron jugando de cierta manera, luego aumentaron la intensidad. Han dado rotación, han hecho presión, cancha han completa. Hecho presión y no les sale. Entonces es lógica la frustración hasta cierto punto. Y además no cae la canasta, que es lo más importante. Claro, 37-13 el marcador a favor de Querétaro, mueve la pelota Joy Adams. Se les acaba el tiempo, no se dieron cuenta y de todas maneras no entró. Buena defensiva de Libertadoras otra vez.
haciendo bien los intercambios de marca, llegando a la asignación y evitando, cortando esas líneas de pase para evitar canastas o tiros sencillos. Y esta vez, pues, extinguieron el reloj de tiro. Y ahí está la canasta, por fin, para Astros. Miriam Lara, encontrando ese espacio, encontrando ese hueco. Y luego Libertadoras pierde el balón. Y ahí están 2 puntos para Astros. Así que hay tiempo fuera, pedido por la banca de Querétaro. Ahí es parte de la presión que hace Astros de Jalisco. Obligan a que Brianna Jackson se tenga que deshacer del balón. Viene la pérdida y 2 canastas consecutivas para Astros. Por fin logran romper esa mala racha de varios tiros consecutivos sin canasta. Y esto les devuelve un poquito la confianza a tratar de remar contra corriente. Aún así son 20 puntos la diferencia, que sí son muchos para lo que lleva el partido. Creo que deberían llevar un poco más el equipo visitante. Pero bueno, al menos con ese tipo de presión saben que pueden obligar a una pérdida de balón, a que se equivoque como lo hizo Brianna Jackson en esta última posesión. Y bueno, estas 2 canastas consecutivas finalmente del equipo visitante. Ya veremos cómo modifica Sandro Orlando, porque también el hecho de que te manden presión constantemente, hay que hacer modificación a la hora de subir el balón, tratar de evitar esas pérdidas que tuvo Libertadoras. Tejada, tiene 3. 40-17 el marcador. 3 minutos para que termine el segundo cuarto. Rodríguez encuentra el espacio, saca un tiro bastante forzado, pero antes recibió la falta. Oye, y nunca había visto jugar tantos minutos a Tejada, ¿eh? Hoy lo está haciendo muy bien. Tanto defensivamente, ahora comete la falta, pero también haciendo puntos. Ya se hizo presente en el marcador con ese triple y previamente ya había tenido un doble. Encesta Rodríguez el primero. El segundo también es bueno. Y vuelve a funcionar la presión de Astros, pero no cae la canasta. Pero consiguen otra falta. Y va a venir otro tiempo fuera, pedido me parece por Sandro Orlando. No le está gustando la respuesta de su equipo ante esta... ante esta gran presión, este gran juego que está ejerciendo en estos momentos el equipo de Astros, que, bueno, aún está muy abajo en el marcador, tiene menos de la mitad de los puntos que tiene Querétaro, pero el entrenador de Libertadoras decide no dar ventajas y de inmediato quiere ajustar. Sí, quiere que se mantenga su equipo. Evidentemente, arriba en el marcador se va a mantener, al menos en la primera mitad, pero sí, anímicamente tratar de que no decaigan ante esas pérdidas de balón que tuvieron en la presión a cancha completa. Dialoga demasiado con Brianna Jackson, que es la encargada de subir el balón. Pero bueno, me parece que no ha habido demasiadas complicaciones para Libertadoras en estos momentos. Las obligadas son los Astros de Jalisco, quien no han podido hilar más de 2 canastas consecutivas. Creo que ellas son las que tienen que reaccionar, hacer la presión, el desgaste físico, tratar de hacer un poco más complicada el camino al equipo de Libertadoras, que ha encontrado acceso muy fácil al aro.
Falla el primero Fingal. Vaya armas, pero ahí está muy atenta para el rebote y la canasta Brianna Jackson. Con una mano sin dejar caer el balón, qué bonito remate de Brianna Jackson. 22 puntos abajo, mueve el balón Jalisco de larga distancia. Uy, qué mala suerte ha tenido hoy Astros. Laura Pérez en esta ocasión vio como su bola prácticamente entraba y terminó saliendo. Lyndra Littles. Kai James, Littles, falla, la tabla es para Astros. Y ahí está, ese doble por parte de Pérez. Minuto y medio le queda al segundo cuarto, 20 de ventaja para Querétaro. Jackson cruza toda la línea de base, cede para Littles. Este es Robin Parks que va por tres y tiene tres. Miriam Lara hizo todo lo que debía hacer, le puso la mano en la cara, estuvo prácticamente pegadita a Parks y aún así Parks logró ese triple, gran canasta de Libertadoras. Fingal, dos puntos para Astros. Y ahora ahí Fingal con la puerta trasera, encontrando el espacio. Jackson se enfila hacia el aro, Pauli cuenta. Es que ¿cómo paras a Brianna Jackson cuando va a velocidad? Esos cambios de ritmo que haces, ¿qué hace? ¿Cómo los paras? Muy complicado para Rodríguez, que tiene que dar la falta a Paulina Rodríguez, que se me hace además una jugadora extraordinaria. Es muy buena defensiva, pero ese cambio de ritmo de Brianna la dejó atrás sin ningún problema. Regresa la cucha, Erika Gómez está en la duela y recibe ovación por parte del público. Bastante tiempo de ausencia, Marcos, pues prácticamente desde antes de la mitad de la temporada regular, ¿no? Si no me equivoco, habría que revisar bien la fecha, pero fue bastante parte de la temporada la que se perdió. Y vamos a ver cómo vuelve físicamente también. Sola, Pérez, va por tres. Falla. Se queda con la tabla Kai James. Balón para la cucha. Hacia afuera con Kai. Robin Parks. El jumper. Falla. Rebote para Astros. Claudia Ramos. Se acaba el tiempo. Recupera Querétaro. Ahí está Brianna Jackson. Dos puntos para Libertadoras. Hoy hablaba de Claudia Ramos, lo buena jugadora. Uy, cuidado. Casi cae esa canasta. Hablaba de Claudia Ramos y hoy no está teniendo el partido. Creo que el peor partido que le hemos visto a Ramos en la temporada, fallando pases, haciendo ese tipo de jugadas que ha perjudicado a su equipo. Y bueno, tendrá que recomponer Jonathan Villegas porque es una desventaja muy grande la que tiene el equipo de Astros. Una fiesta, ni más ni menos lo que se está viviendo en Querétaro. 50-24 el marcador al medio tiempo. Vamos a una pausa y volvemos al Auditorio Arteaga. Somos fuertes, somos valientes, somos líderes, somos familia, somos imparables. CHG Hospitales, grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados.
Somos fuertes. Somos valientes. Somos líderes. Somos familia. Somos imparables. Somos fuertes. Somos valientes. Somos líderes. Somos imparables. ¡Somos imparables! Estamos de regreso en el Auditorio Arteaga, donde Libertadoras está dando una cátedra 50-24 sobre Astros de Jalisco. Un partido en el que las Libertadoras han demostrado su poderío en casa ante un equipo de Jalisco que no se ha encontrado todavía en la duela en esta primera mitad. Les ha faltado todavía ese entendimiento, no les ha caído la canasta, han tratado de presionar cancha completa, buscando recuperar rápidamente la bola, pero ha sido muy cuesta arriba el partido para ellas desde que inició. Y parte de ello, evidentemente, es el buen trabajo que ha hecho el equipo local en ambos costados de la cancha, tratando de imponer condiciones en casa ante un público que siempre está metido en el partido. Y bueno, ahí prueba de ello es el resultado. Una diferencia de 26 puntos que me parece abismal para un partido de final de conferencia. Sí, ahora, bueno, ya hemos visto equipos levantarse de partidos de marcadores amplios. Recordemos sobre todo aquellos juegos contra Panteras en la temporada regular donde los partidos llegaron a tener diferencias amplias, no tanto como esta, pero terminaron muy cerrados. Entonces, lo de hoy me parece que tiene que pasar por la mente de Sandro Orlando. La ventaja es muy amplia, pero pareciera que hacia el final, Marcos, del segundo cuarto, el equipo de Astros por fin pudo descifrar alguna manera de empezar a contrarrestar a las Libertadoras. Sí, un esquema defensivo que intentaron hacer en esa presión defensiva a cancha completa, tratando de recuperar rápido el balón, pero aún así era muy fácil para Libertadoras romper esta presión de cancha completa con velocidad, con una Brianna Jackson que ha tenido prácticamente bien controlado el juego, es la que lleva los ritmos, los tiempos, la que reparte, y además que han sido que han tenido muy buena efectividad de media, de larga distancia, yendo directo hacia el aro. Creo que hoy Libertadoras con un partido muy redondo, pero evidentemente un medio tiempo pueden cambiar las cosas, ¿no? Si se decide Astros de Jalisco a salir con una actitud completamente distinta, a seguir insistiendo con esa presión que por momentos les funcionó, tienen que empezar a hacer canastas
y empezar a recortar esa desventaja, porque de otra manera va a ser imposible que puedan competir en este partido. Ya empiezan a regresar las jugadoras a realizar sus movimientos otra vez precompetitivos de cara a la segunda mitad, esperando a que regrese todavía el equipo de Astros. Ya está ahí Denise Tejada realizando algunos tiros. Y bueno, el público también tomándose un descanso. No ha sido tan requerido tampoco, por decirlo de alguna manera, el público hoy. La diferencia en el marcador es clara. Y me parece que también en el ambiente se siente un poco también de relajación, Marcos. No es la tensión que se vivió en esa serie contra Abejas, que fue muy pesada de inicio a fin. Sí, y es que es lo que comentábamos, la liga es tan pareja que cuando llega Abejas de León con ese récord de 1-12 o no sé cuánto era, 1-13, a jugar esta serie frente a Libertadoras, parecía que iba a ser una serie muy fácil para el equipo de Libertadoras, que llegó como líder, y fue todo lo contrario. León pudo haber eliminado a Libertadoras en esta serie, en esa serie que se va al quinto partido. Entonces, y ahora que pensábamos que iba a ser un partido muy reñido en este inicio de serie, es todo lo contrario, ¿no? Esas son las ventajas que tiene esta gran liga, que es tan competitiva, que no podemos descifrar lo que va a pasar en un partido. Y hoy Libertadoras ha sido dueña de este encuentro, al menos en la primera mitad. Y si mantiene el ritmo y si mantiene la constancia, me parece que hoy se van a llevar un partido muy fácil. Recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Vamos a una pausa y regresamos con las acciones del tercer cuarto. Por el momento, Libertadoras le está pegando 50-24 a Astros de Jalisco. Somos fuertes. Somos valientes. Somos líderes. Somos familia. Somos imparables. CHG Hospitales. Grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados. Somos líderes. Somos familia. Somos imparables. Somos valientes. Somos líderes. Somos imparables. ¡Somos imparables!
Estamos de vuelta, amigos, para el arranque del tercer cuarto de este partido. Ya están los dos equipos prácticamente completos sobre la duela, realizando sus ejercicios. Y el tercer cuarto de este partido será presentado por Caja Inmaculada, la primera caja autorizada de México. Panorama muy complicado el que tiene Astros de Jalisco por delante. Libertadoras prácticamente jugando por nota. Y además, como mencionabas, Marcos, una agradable, buena impresión la que está dejando Denise Tejada, que es una jugadora que ha visto pocos minutos hoy, dadas las circunstancias del partido también y con toda la rotación que está empleando Jonathan Villegas. Sandra Orlando responde también utilizando algunas jugadoras que usualmente no ven tantos minutos, y lo está haciendo muy bien la jugadora número 14. Así es, le dan la confianza en un partido tan importante como ya es una final de conferencia, y ha respondido bien, ha tenido esa chispa, creo que le vino a dar una buena chispa en ambos costados de la cancha al equipo de Libertadoras. Y bueno, eso es parte de la confianza que está generando hoy el encuentro, ¿no? El hecho de que te des el lujo, por así decirlo, de derrotar a más jugadoras de las que normalmente entraban en tu esquema en los partidos anteriores, habla de que hay confianza, habla de que el partido está relativamente controlado, más allá del marcador, creo que las acciones lo han dicho, y creo que hoy al equipo de Sandro Orlando ha salido a ganar, ¿no? Cosa que no hemos visto en la otra banca. Creo que la otra banca tiene mucho que trabajar, tiene mucho que convencerse a sí mismos de que es un partido que no pueden dejar ir ninguna serie. Todos los partidos son importantes, y bueno, el hecho de llevar una gran ventaja también afecta o beneficia en lo anímico a cualquiera de los dos equipos, ¿no? Por supuesto. Ya nos queda un minuto nada más para que suene la chicharra. Esto está a punto de reanudarse. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos está viendo en toda la República Mexicana, por supuesto, allende las fronteras, dirían los educados. Vamos a repasar los números, Marcos, de la primera mitad. Así es, vamos con los números. La líder anotadora de las Libertadores es Robin Pars, con 12 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia. Le sigue Brianna Jackson con 10 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Y Lyndra Littles con 9 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. 9-7-5 Lyndra Littles, ahí coqueteando con el triple doble, pero muy repartidos los puntos. Aparece también ahí con 8 puntos Diana Armas, que ha venido también desde la banca. Denise Tejada con 5, con 4 Kai James, con 2 Irlanda Castañeda. Muy repartidos. Y del lado de los Astros de Jalisco, con 8 puntos Nadia Fingal es la líder. Después vienen 3 jugadoras con 4 puntos, que son Juliana Glakova, Joy Adams y el caso de Miriam Lara. Pero sí, les hace falta muchísimo, muchísimo, y esperemos que este tercer cuarto sea más parejo y que Astros de Jalisco muestre una cara totalmente distinta. Pues todo eso quedará de manifiesto en los próximos minutos. Está por arrancar el tercer cuarto. 25% de tiros de campo para el equipo visitante y 54% para el local. Vaya, vaya diferencia. Y está reanudándose el partido junto a Marcos Arellano. Yo soy Alejandro Cárdenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El primer disparo de Jalisco. No hay canasta. El rebote lo tiene de inmediato Querétaro, que avanza a toda velocidad con Brianna Jackson, Kai James, Lyndra Littles, la MVP. Intercepta bien ese pase Glatkova, que le pone velocidad. Buscaba a alguien que la acompañara, no se animaba a hacer la jugada sola. Finalmente descarga y todo termina en este disparo de larga distancia que logra facturar Fingal para poner el marcador 50-27 en el arranque de la segunda mitad. ¡Ah, qué finta de Robin Parks! ¡Y qué canasta! Defense.
Lara. Falla. El rebote es para Brianna Jackson. Descarga en Robin Parks. Kai James. Oye, Kai James, en lugar de ir por ese balón, dijo, yo lo protejo hasta que salga, no importa cuánto tarde en salir la bola. Y sí, lo hizo de buena manera, pero yo pensaría que hubiera tenía que ir por el balón. Parks con la finta y después el pase equivocado buscando a Erika Gómez. Falta de Kai James. La segunda de la 20 de Querétaro. Doble cambio de Libertadoras. Van a entrar Castañeda y Armas. Y se van Gómez y James. El cambio de Libertadoras es presentado por Hotel Holiday Inn, la casa de los Libertadores de Querétaro. Recupera la pelota Jackson, le pone velocidad, el balón hacia atrás, un pase de fantasía, 2 puntos para Querétaro. Oye, Glakova no supo ni dónde estaba el balón, fue directo a chocar a Jackson y el balón ya estaba del otro lado para que hiciera la canasta. Venga, falla. Anticipa Glakova, pero el balón seguirá siendo para Querétaro. Qué intensidad de Glakova, me gusta la intensidad que tiene esta jugadora de Astros de Jalisco. Debe de contagiar a sus compañeras porque sí, de verdad está defendiendo muy bien. Jackson va por 3, falla. El rebote con Adams. Carter busca 3. Falla, el rebote lo tiene Jackson. Falta sobre Brianna. Y cuenta la canasta. Y contó exactamente la canasta porque ya había levantado el drible, ya estaba en dando sus pasos para hacer la colada, entonces por eso va a contar la canasta. Una vez que el jugador levanta el drible, ya es situación de tiro y es por eso que le van a dar los puntos. ...30 puntos de diferencia. Con tal desventaja mueve el balón Jalisco. Glakova. Por poco le sacan el balón. Carter. Se acabó el tiempo. Otra buena defensa de Libertadoras. Falta sobre Lindra Littles y cuenta la canasta. Toda la buena defensiva que había hecho Julia Glakova se vino abajo porque Lindra Littles les hizo un paseo. Hizo lo que quiso en la pintura, consigue la canasta y además la falta. Aún así, hizo todo lo que tuvo en sus manos a la defensiva Glakova, pero no pudo detener a la MVP. Y ahí es cuando la gente empieza a corear en el Auditorio Arteaga, MVP.
Tiro libre patrocinado por HEB, una nueva experiencia de compra en Querétaro. Lara falla, el rebote es para Armas. La pierde ahí Querétaro inmediatamente, luego la propia Armas va y se rueda sobre el balón, es bola de dos y es para Querétaro. Rifándose el físico Armas, como debe de hacerlo un jugador, ir a aventarse al lodo por esos balones. Oye Alejandro, y una estadística que no comenté, pero que revela mucho de lo que pasó en la primera mitad, 27 rebotes a favor de Libertadoras por solamente 13 del equipo visitante. Vaya diferencia. Jackson, Parks, el jumper, esa bola entra y sale. Carter, falta de Brianna Jackson sobre Fingal. Se va a descansar la 88, entra con el 8, Cavizat. Falta de Gaby. Tres puntos para Adams. Por fin llegando a los 30 puntos, Astros de Jalisco. 59-30 el marcador. Pierde la bola Gaby Sad. Falta de Irlanda Castañeda. Viene el tiempo de televisión, así que vamos a ver qué ajusta Sandro Orlando, porque en las últimas jugadas no se le ha visto muy contento. Hay tiempo en la duela, tiempo de electrolit, hidratación total. Sí, poco a poco el marcador sigue ahí, ¿no? 29 puntos de diferencia, 59-30, pero lo que ha cambiado es que ahora el equipo de Astros de Jalisco se le nota una mayor intensidad, están defendiendo mucho mejor, están provocando pérdidas de balón y sobre todo están empezando a caer las canastas, ¿no? Es lo que le preocupa a Sandro Orlando, que su equipo no muestre una cara tan distinta de lo que fue la primera mitad a lo que ha sido en estos primeros 5 minutos del tercer cuarto, ¿no? Es complicado que tu equipo mantenga un ritmo constante durante 4 cuartos, pero lo que quiere evitar es que sea ese cambio, esa cara tan drástica de lo que hemos visto ahora en este inicio de tercer cuarto, pero aún así el marcador les favorece. Oye, ahí te va otra estadística de Astros de Jalisco. 1 de 13 en tiros de 3 puntos. En la primera mitad, 1 de 13 y Libertadoras 3 de 3 desde la línea de 3 puntos. Pues ahí está otro dato más, sin duda muy... de que da mucha luz a lo que estamos viendo. Entra al juego cuidando tu salud, haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Falta sobre Gladkova. Va a ser de Diana Armas, la segunda de la 18. Sí.
Tiro libre patrocinado por Tequila Híjole, el tequila más premiado de México. Están marcando la violación, regresaron a su propia pista las Libertadoras. El balón será para Astros. Oye, se le está complicando mucho a Gaby Sat subir el balón, ¿eh? Se deshace muy rápido de la bola y ella es la que tiene que tener calma para subir la pelota. Falta de la Cucha Gómez. Nadia Fingal en la línea. Falló el primero. El segundo es bueno. Vuelve a perder el balón Querétaro. Falta antideportiva. Y ahí está la respuesta de Astros de Jalisco con la presión. No han podido liberarse de esa presión. Tiene que hacer ajuste, tiene que mandar a Brianna Jackson, que es la que más o menos sabe controlar ese tipo de jugadas y que puede romper con esa presión que está haciendo Astros. Apenas dos faltas cometidas por Astros en el tercer cuarto. Y es que en esas situaciones siempre debes de tener una válvula de escape. Cuando sube el balón el base armador, debe de tener ya sea un poste o un alero que sea tu válvula de salida, y no lo ha tenido Gaby Sad. Veremos si Brianna Jackson se puede coordinar ya sea con Littles o con Robin Pax para poder liberar esa presión. Falta de Robin Parks. Va a ser abajo. Sin embargo, con el acumulado tendrá que venir a la línea Joy Adams. Y falló el primero. El segundo es bueno. Y acá viene Brianna Jackson. Le caen hasta dos. Ahí vean ustedes. Descarga en Lindra Littles. Sola Robin Parks. Pero le cayó a tiempo Adams para evitar un posible disparo. Pierde la pelota Lindra Littles. Y acá viene Astros. Adams parecía que se ayudaba con el brazo. No es así. El disparo de larga distancia. Tres puntos para Astros. ...20 de ventaja todavía para Querétaro. Lindra Littles falla, después va a buscar el rebote y termina cayendo pesadamente. Carter. Bola de dos y será para Astros.
Rodríguez hacia afuera con Carter. Falla Carter, el rebote sin embargo es para Rodríguez y se la regresa a la número 23. Cinco para el tiro, falta de Brianna Jackson. La segunda de la 88 de Querétaro y otra vez a la línea, Astros de Jalisco. Qué bien entró Daniela Rodríguez, ¿eh? Está ganando rebotes ofensivos, ya marcó un triple, tiene intensidad, le vino bien esta sustitución al equipo de Astros. Ya nada más son 18 puntos. El balón seguirá siendo para Querétaro. Quedan 12 segundos para disparar. La Cucha Gómez falla debajo del aro, sin embargo el rebote es para Parks, que consigue la canasta. Vladkova le saca la bola a Jackson, y allá va la 88. Contra Carter, foul y cuenta. Jugada grande para Libertadoras. Brianna Jackson con el robo de balón. Va al otro lado de la canasta y recibe foul y cuenta. Y creo que va a haber también una falta técnica, me parece. Sí, ya tenía rato reclamando Arika Carter. Y en esta ocasión le marcan la técnica. Todavía se regresa gritando. Le alcanza a detener Nadia Fingal inteligentemente porque el árbitro estaba de espaldas. No se percató. Tuvo suerte en esta ocasión. 2 minutos y medio le quedan al tercer cuarto. Y es que a Libertadoras ya le hacía falta una jugada grande. Había controlado muy bien las acciones el equipo de Astros de Jalisco. Presionó de los 26 puntos que tenía de desventaja, lo llegó a poner a 18 solamente. Pero aún así, a pesar de la desventaja, se ve mejor el equipo de Astros en esta segunda mitad del partido. Recuerden ustedes que mañana se estará llevando a cabo el segundo partido de esta serie a la misma hora, arrancando a las 8:30 de la noche. Está Jackson. En zona las Libertadores. Las Libertadoras. Algunas complicaciones, pero logran quedarse con esa posesión. Lindra Littles con Jackson. Lindra. Falla, el rebote es para Jalisco, Carter. Rodríguez. Gladkova. Fingal, le saca el balón Robin Parks. 23 puntos arriba, mueve la pelota Querétaro. Y otro jugadón a la colección de Brianna Jackson. Libertadoras.
Carter hacia afuera. Adams. Gladkova. No, es Rodríguez, que buscó tres. Falló. El rebote lo tiene Brianna Jackson, que va con tranquilidad subiendo la pelota. Se carga hacia la izquierda. Lo pasa por detrás. Y después lo pierde por andar haciendo lujos extra. Y hay falta antideportiva. La tercera de Kai James. Y aquí es cuando debe de aprovechar el equipo de Astros, porque Gaby Sad no tiene la capacidad de liberar la presión, se le ha complicado muchísimo. Si mandan una presión cancha completa, podrían ahí provocar algún error, alguna pérdida de balón y tener una posesión más. Algunos aficionados de Astros en el Auditorio Arteaga gritando vamos Astros en estos momentos, sin dejar de apoyar a pesar de que el panorama luce complicado. Son 23 puntos de diferencia, pero aquí viene Astros. Rodríguez contra Sad. Rodríguez dispara, falla. Rebote para el Indra Littles. Le cayeron dos al Indra, pero sale avante. Allá va la número uno. Se pasea por la línea de base, cede para Robin Parks. Parks, un libre de a dos, lo falla. El rebote lo tiene Pérez. De inmediato cede para Adams, que viene subiendo ese balón. Jugó bien con los pies Adams, pero el disparo fue bastante feo. Y después hay falta de Laura Pérez. Oye, pero esa capacidad que tiene el equipo de Libertadoras para cuando quieren apretar el acelerador, lo apretan y se despegan nuevamente en el marcador. Eso es complicado cuando quieres pelear una serie y tu rival solamente tiene que pisar el acelerador. Littles falla. Balón para Querétaro. Robin Parks va por tres. Falla. El rebote ahora sí es para Jalisco. Un disparo de muy larga distancia. Se queda corto y además desviado. 66-43 el marcador al final del tercer cuarto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más al Auditorio Arteaga. El último cuarto de este partido es patrocinado por HEB, una nueva experiencia de compra en Querétaro.
Deja que la pasión por el deporte se convierta en energía para llevar un estilo de vida más saludable. Haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Vuelve a robar el balón Jalisco. Pérez. Manotea la cucha Gómez. Y aquí está apretando con todo en el arranque del cuarto el equipo de Astros. Ya está Tejada en la cancha otra vez. Gladkova con los primeros puntos del cuarto. Y acá viene Querétaro. Haya presión sobre el Indra Littles. Alcanza a cruzar la media cancha Libertadoras a pesar de la presión. Y después se equivoca Tejada. Me parece que pierde de vista la pelota una fracción de segundo buscando después qué hacer. Y no alcanza a asegurar ese pase de bote complicado. Pero aquí está recuperando, parece, Gaby Saad. Gaby Saad se quiso poner de pie y comete la violación. Había hecho muy buena defensiva, buen robo, pero ahí comete el error de querer ponerse de pie. ...21 puntos abajo, mueve el balón Astros. Rodríguez va por 3, falla, la pelota es para Lindra Littles. Gaby Saad. Jan Armas. 2 puntos para Querétaro. Adams. Bonita canasta de la 24. Recorriendo la zona pintada en diagonal hasta encontrar ese espacio para disparar de mano derecha. Tejada con la finta y recibe la falta de Nadia Fingal. Primera falta en el cuarto. Se va a descansar la propia Tejada. Regresa Robin Parks. Oye, me parecen demasiados minutos para la cucha viniendo de tan larga ausencia, ¿no? Sí, ha jugado bastante. Robin Parks. Triple y además se estaba marcando una falta fuera de esa acción. Falta de Laura Pérez. Así que la posesión será todavía para Querétaro. ...71-47 el marcador. Si usted acaba de sintonizar, pues no, nosotros tampoco nos esperábamos esto. El intento de triple no es bueno. Fingal con el rebote. No, vamos a ver quién se lo queda. La cucha. Bola de 2 y es para Jalisco. Gladkova falla, el rebote lo tiene Lindra Littles. Libertadora.
Littles con la finta, va hacia el aro, dos puntos. No se puede quedar con ese rebote Diana Armas, pero luego Fingal falla una jugada clara. Y Armas ya se quedó sin aire del otro lado, ya no hizo el recorrido. Hay tiempo pedido en la duela. Ese tiempo es presentado por YouPick, la única casa de apuestas que te regresa el 20% de tus pérdidas cada semana. Y bueno, el marcador sigue favorable a Querétaro. 26 puntos. Creo que ya tranquilamente puede manejar el partido Libertadoras, darle más rotación al equipo. Ya vemos a Yarena Aguilar que va a ingresar a la duela para darle otro aire. A pesar del intento que tuvo el equipo de Astros de Jalisco de regresar en el partido, creo que Libertadoras tuvo o ha tenido la capacidad de acelerar, de pisar un poquito el acelerador y despegarse nuevamente, ¿no? Ha sido un partido redondo hasta el momento, donde pues en una final de conferencia te esperarías que el partido se define en los últimos minutos. Este no es el caso. Bueno, creo que se puede ir, al menos por hoy, tranquilo Sandro Orlando, pero viene una serie complicadísima porque no dudo que el equipo de Astros vaya a reaccionar en el segundo partido. Mueven el balón los Astros de Jalisco. Arica Carter. Pierde el balón contra Brianna Jackson. Cruza ya la media cancha y se queda tranquila. Le cayeron dos ahí a Robin Parks. Diana Armas va con el jumper. Dos puntos para Querétaro. ...28 puntos abajo, mueve el balón Astros. Laura Pérez con Arica Carter. Lara. El rebote es para Brianna Jackson. Una vez más, escapa de esa primera presión y después se toma las cosas con calma. Robin Parks recibe falta. La cuarta falta de Gladkova. El primero es bueno. Tiro libre patrocinado por Renault Querétaro. Libertadores y Renault te regalan un auto en el tiro a la canasta. ...30 de ventaja para Querétaro. Carter echando el cuerpo hacia atrás, falla, el rebote es para Robin Parks. Jackson con la finta de pase hacia atrás, se abrió el espacio, quedó sola la locura de la número 88. Esa finta que acostumbraba a hacer Jason Williams y que la tiene hecha Brianna Jackson para entrar sola y su alma hacia la canasta.
Falla Gladkova. 32 puntos arriba, mueve el balón Querétaro. Menos de 5 minutos ya para que termine el partido. Irlanda Castañeda dispara. Se terminó el reloj de disparo. Y ya va a venir lo más profundo de la banca del equipo de Astros de Jalisco. Se viene a la duela Alex Cortés e Hilda Sánchez por parte de Astros. Ya evidentemente, pues creo que tirando la toalla por este partido. Recupera Querétaro. Jackson va con la cucha, pero le cayeron los ladrones. Hay falta. Falta de Erika Gómez. Tiempo fuera pedido por Jonathan Villegas. Esto, Marcos, ¿cómo afectará en caso de terminar así, que todo parece que va a terminar así? ¿Cómo afecta en lo anímico? Porque también podría ser que Libertadores mañana iniciara muy confiado el partido, ¿no? Sí, es un arma de doble filo. Ganar, por tanto, te puede dar la confianza y sentarte en dormirte a tus laureles, o bien para el equipo de Astros de Jalisco, saber que dieron un mal partido y mañana venir con una actitud totalmente distinta, ¿no? Entonces, obviamente va a afectar perder así un partido, pero deben de saber que la serie no está definida. Es a ganar 3 de 5 y Astros de Jalisco tiene las armas para poder hacerlo. Pérez tirando, pero bola de dos y es para Querétaro. Qué buena defensa de Yareni Aguilar, ¿eh? Muy buena defensa. Segundos le quedan en el reloj de disparo a las Libertadoras. 3:43 para que finalice el cuarto cuarto. Le cayeron dos a Lindra Littles. Va por la línea de base, busca su espacio y consigue los puntos. 81-47. Y falló ahí Castañeda y una canasta con giro incluido por parte de Rodríguez. 81-49. Aguilar, Gómez, dos puntos para la cucha. Miriam Lara hacia afuera. Chávez, tres puntos para Astros.
Alexis Cortés, perdón. Ya se fue a descansar Brianna Jackson. Tenemos el ingreso de Stephanie Chávez. Ah, caray, había seis libertadoras en la cancha. Ya mandaron a sentar a la Cucha Gómez. Pérez. Sánchez. Hay falta. Busca tres, falla. Sánchez recuperando el balón, pero hay una jugadora tendida. Y bueno, malas noticias para las libertadoras. Es Irlanda Castañeda la que está tendida. Parece que cayó mal, ¿eh? Se ve el dolor en su rostro, no sabemos dónde es la lesión. Parece que en el estómago, creo que le sacaron el aire. Ah, eso sería mejor que un... el haber caído mal en alguna de sus rodillas o sus tobillos. Pero tarda mucho, ¿no?, en llegar la ayuda hasta ahora. Se va Irlanda Castañeda, entra Denise Tejada. Parecía algo más grave. Esperemos que no tenga nada. Ya sale a la banca Irlanda Castañeda. Pérez, vaya, el rebote es para Stephanie. Tejada, falla. Minuto y medio para que termine el partido. Se acabó el tiempo. Libertadora. 31 puntos de ventaja para Querétaro. Mueve el balón Astros. El triple por parte de Rodríguez, la recién ingresada, Daniela Rodríguez. Leslie Rodríguez recibe el bloqueo por parte de Miriam Lara. Y lo que son las cosas... en un partido de final de playoffs es cuando vemos a todas las jugadoras de Libertadoras ver minutos en la duela. Eli Rodríguez falla, pero hay falta. Uno pensaría que es mucho más complicado jugar una final, pues no. Hoy el marcador ha permitido a ambos coaches ver a todas sus jugadoras. Y si quieren ver el reflejo del partido, si hay alguna toma, la banca de Astros de Jalisco
pues las jugadoras ya desdibujadas saben que hoy no fue una buena noche. Último minuto de partido. Busca tres. Tiene tres. Trae tiro, Rodríguez. Yareni Aguilar. Esli Rodríguez, se acaba el tiempo. Esli falla. La bola es para Jalisco. Pero ahí está Stephanie Chávez, que roba el balón. Va hacia el aro. Dos puntos para Stephanie. Aquí se va a acabar el partido. Señoras, señores, el primero de la serie final Zona Sur es para las Libertadoras de Querétaro, 87-58. Vaya triunfo que yo creo que nadie nos esperábamos este marcador, Marcos. Para nada, y más hacer una final de conferencia como en la Zona Sur, dos equipos que han demostrado grandes cosas, que pelearon el liderato durante la temporada y que hoy se vio una diferencia abismal, algo que yo creo que un equipo no se puede permitir, llegar a una final y perder por 29 puntos el primer partido de la serie. Puede pegar anímicamente, puede ser un golpe duro, pero también es una oportunidad para mañana a esta misma hora darle vuelta a la tortilla, darle vuelta totalmente a lo que fue la actuación de hoy y tratar de regresar en la serie. Hoy Libertadoras se va con un gran triunfo, se va contentas con la afición, contentas con el resultado, con el funcionamiento, pero esto va empezando, Alex. No podemos dar por ganado una serie cuando se está jugando apenas el juego 1 de esta serie. Oye, yo quiero agradecer a Carlos Laguna, Lilia Gómez, Juan Cano, Nancy Martínez, Luz Domínguez, Eric, Vivi, Coco, Claudia y Samantha, son el staff que trabajó esta noche para llevar a todos ustedes este partido. Y ya se retiran las Libertadoras de Querétaro hacia el vestidor. Las jugadoras de Astros se quedan haciendo algunos estiramientos sobre la duela del Auditorio Arteaga. Y bueno, de esta manera, Marcos, ¿algún comentario final de cara al partido de mañana? Nada, que nos acompañen igual hasta las 8:30 de la noche por todas las redes sociales y a través de la transmisión que llevamos a cabo esta noche. Y bueno, también esperar mañana un partido mucho más cerrado de lo que vimos hoy. Creo que Astros de Jalisco no se va a ir sin exhibir un poco más de lo que vimos esta noche. 87-58 el marcador final en la duela del Arteaga. A nombre de Marcos Arellano, yo soy Alejandro Cárdenas. Nos estaremos escuchando aquí mañana a partir de las 8:30 de la noche con el segundo de la serie entre Libertadoras y Astros. Muy buenas noches, hasta pronto.
Somos valientes. Somos líderes. Somos familia. Somos imparables.